primero que todo, muy orgulloso de haber representado a Caldas, agradecido con todo el apoyo que me da la Secretaría de Deportes, la Gobernación de Caldas. Siempre es un orgullo poder representar a mi departamento, y hoy no solo a mi departamento, sino también a mi municipio. Cada vez se resalta más esa actividad física que realizamos las personas con discapacidad, y de verdad que aquí en Caldas se le está apostando. El evento fue maravilloso, estuvo genial, y no, agradecido con todas las personas en general que vinieron a vernos, a mi familia, a mi hija que estuvieron presentes, muy contento de tenerlos en un evento clasificatorio tan importante. Fue una competencia difícil, en años pasados habíamos hecho grupos por edad, y este año fue distinto el ciclismo y el atletismo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible.